En un día como hoy, 13 de octubre, 1972. En los Andes se estrella el avión que transporta a un equipo de rugby uruguayo. 1982. El diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz. 1983. Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular. 1987. El costarricense Oscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz. 2006. Muhammad Yunus y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz. 2010. En la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde 69 días antes. 2018. En San Pedro Sula, Honduras, inicia una caravana de migrantes hacia Estados Unidos con más de 5.000 personas. Nacimientos. 1941. Paul Simon, cantante, músico y compositor estadounidense. 1947. Sammy Hagar, músico estadounidense. 1959. Mary Osmond, actriz y cantante estadounidense. 1962. Kelly Preston, actriz estadounidense. Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Día Mundial de la Trombosis. Día Internacional de Ponerse Traje. Según la serie de televisión How I Met Your Mother. Wow. TV.